Estamos en Perashat Vayetze. Yaakov, por orden de Rivka y la bendición de Yitzhak, se escapa de Esav, riesgo de vida, va hacia la casa de Labán, donde después ahí formó su gran familia. Dice el Pasuk, Vayvga b'makom ahu v'yalen sham, ki ba shemesh. Llegó a un lugar, a ese lugar, que es el Bet HaMikdash, donde hoy es el Kotel HaMaraví, el Muro de los Lamentos. Vayalen sham, durmió allá porque empezó, se vino el sol. Vayahalom, soñó. Que dice, vine sulam utzabarza verroshoma guiashamaima. Soñó con una escalera que estaba a la base en la tierra, pero en la cabeza llegaba al cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban en él. Dicen los sabios, de esto se trata la vida. Todos tenemos momentos que sentimos que los ángeles van con nosotros, nos elevan, nos elevamos con ellos, y a veces viceversa. El secreto está y la gracia está en sulam utzabarza, los pies en la tierra, pero siempre aspirar a subir. ¿Por qué? Por una cuestión muy técnica, muy simple. Cuando uno va subiendo peldaños en la escalera, la visión cada vez es mejor, podemos ver mejor. Cuando uno se va elevando espiritualmente en la vida, con los valores que la Torah nos da, vamos subiendo los peldaños. Lo que vos ves de abajo es mucho menos que lo que ves de arriba. Ese fue el mensaje que Hashem le dio a Jacob. Vos crecés, cuanto más alto, mejor vas a poder ver. Shabbat Shalom.